Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo y hoy vamos a hacer un vídeo súper interesante en el cual vamos a hacer un test. El test que vamos a hacer es el test del programador, porque es una duda muy recurrente, en plan, me preguntan mucho. Oye, ¿qué habilidades tengo que tener? Oye, ¿qué tengo que cumplir para ser programador? Oye, ¿cómo puedo saber yo que valgo para programar y que si entro en una empresa voy a poder persistir mi trabajo durante varios años y no me van a echar, etcétera, etcétera, etcétera? Mil cosas que me preguntan. Entonces, hoy te voy a hacer un test y quiero que hagamos lo siguiente. Quiero que en una hoja vaya apuntando cada una de las cualidades que te voy a decir, que me marques con sí o no, si la cumples o no la cumples, ¿de acuerdo? Entonces al final del vídeo vamos a hacer una suma de todos los sís que tengamos, vamos a hacer una media entre el número de cualidades y vamos a ver qué porcentaje te da, ¿de acuerdo? A ver si es aprobado o suspenso. Entonces suscríbete, activa la campanita de notificaciones. En la descripción del vídeo te dejo también todos mis cursos online de desarrollo web para que te apuntes y aprendas. Y además te dejo también el acceso al hosting que recomiendo, que es otra pregunta que me hacen mucho. ¿Qué hosting me recomiendas para subir mi página web? Pues ese hosting lo tienes aquí abajo en la descripción del vídeo, con un cupón de descuento extra también. Por si quieres contratar tu hosting y tu dominio para subir tu web o la de un cliente, pues ahí lo tienes. Bien, vamos con el test. Son 8 puntos que tenemos que contestar, ¿vale? Y si cumples estas características, probablemente valgas para trabajar como programador y te vaya a durar toda la vida, porque son las cualidades que yo diría que tiene que tener cualquier desarrollador. La primera cualidad es la paciencia, porque en el mundo del desarrollo tenemos que tener mucha paciencia para aprender, mucha paciencia para desarrollar los problemas y las soluciones de software que a veces tenemos que hacer, mucha paciencia para estar aprendiendo constantemente todas las tecnologías nuevas que salen, mucha paciencia para actualizarnos, paciencia para soportar según qué cosa en el trabajo, mucha paciencia para todo. Hay que tener paciencia y sobre todo paciencia para aprender, ¿vale? Porque la gente siempre me viene y me dice, no, ¿en cuánto tiempo voy a aprender a programar? ¿En cuánto tiempo voy a ser desarrollador web profesional? ¿En cuánto tiempo puedo aprender todos los lenguajes más importantes de desarrollo web? Tal, ¿en cuánto tiempo esto? ¿En cuánto tiempo lo otro? Tío, no te preguntes en cuánto tiempo, sino ponte, ¿vale? Ponte a hacerlo ya, ponte a aprender ya, ponte a investigar ya, ponte a practicar ya. Ya, tío, ya. Y así, en un tiempo, será muy bueno, pero es que yo no te puedo decir el tiempo, ¿vale? Porque no hay una medida exacta para eso, no la hay. Por eso os digo que vivimos en un mundo en el cual se premia la gratificación instantánea, ¿vale? Tenemos toda la información del mundo, la tenemos en internet, en la palma de nuestra mano, en nuestro teléfono. Pedimos una cosa en una tienda online y al día siguiente la tenemos. Todo lo tenemos rápido, fácil. Cuando algo nos genera resistencia y nos cuesta trabajo, nos cuesta más tiempo, nos cuesta paciencia de intentar aprender e interiorizar las cosas y practicar, pues no nos gusta. Pero si tú no tienes la paciencia para ponerte a aprender estas cosas, para practicar, para buscar un trabajo, empezar cobrando poco, luego ir cobrando más, pues entonces ¿cómo quieres trabajar de esto y vivir de esto? Esto no es algo rápido. Esto es algo que tú te pones a aprender y cuando pasa un año o dos años ya estás empezando a estar preparado para empezar a trabajar. Pero no es algo que en un mes ya estés listo. No, aquí hay que aprender muchas cosas, hay que interiorizarlas y hay que encontrar el trabajo. Así que paciencia, la primera. Apúntame un sí o un no. ¿Tienes paciencia, sí o no? Característica número 2, muy importante en un desarrollador, ¿de acuerdo? Que es el ser autodidacta. Esto es súper importante porque un desarrollador en la vida, bueno, de hecho ya hice un vídeo de cómo ser autodidacta, te lo dejo por aquí en una esquina. Un desarrollador en la vida real nunca tiene a nadie prácticamente encima para enseñarle las cosas. Es decir, que a ti te llega mañana tu jefe de proyecto con un proyecto de, yo qué sé, vamos a poner Django, por ejemplo, y tú nunca has tocado Django, ¿vale? Que por cierto lo enseño en un curso yo, en el máster en Python, si quieres aprenderlo. Pues si tú nunca has tocado Django, te va a sonar a chino, te va a costar mucho aprender, nadie te va a ayudar, nadie te va a ayudar a aprenderlo. Entonces tú tienes que tener las habilidades de ser autodidacta, porque esa es la más importante. Yo diría que si tienes esta, si tú eres capaz de enseñarte a ti mismo consultando en internet, buscando, investigando, practicando, si tú eres capaz de aprender por ti mismo, esta es la cualidad más importante. Esta pesa mucho más que la otra, diría yo, ¿vale? Porque claro, a ti te llegan y te dicen, no, tenemos un proyecto de Django, vamos a poner, ¿no? Podríamos poner cualquier otra tecnología. Tenemos un proyecto de Django, lo tenemos que entregar tal día, rápido, hacerlo. Y tú no tienes ni idea de Django. Te tienes que poner a aprenderlo. Y tienes que ir rápido. ¿Ok? Entonces, la habilidad es aprender rápido y ser autodidacta. Ahí te va a servir mucho. Porque tú mismo tienes que buscarte las castañas, ¿vale? Y tú mismo tienes que aprender. Lo mismo con cualquier otra tecnología. Tú tienes que saber enseñarte a ti mismo, ser autodidacta. Entonces, marcamos con un check esta, marcamos con un sí o con un no. ¿Eres autodidacta? ¿Eres capaz de aprender por ti mismo? ¿Eres capaz de tirarte horas muertas en tu casa
aprendiendo, investigando y al final logras aprender una tecnología y hacer cosas con ella, sí o no. El tercer punto y la tercera cualidad muy importante es el hambre de aprendizaje. Sobre todo al principio es muy importante que uno tenga muchas ganas de aprender, muchas ganas de formarse, muchas ganas de absorber cuanto más conocimiento pueda. ¿Por qué? Porque eso demuestra que tienes pasión, eso demuestra que te gusta algo. Y las empresas buscan a gente que le gusta la tecnología y la informática, ¿vale? Buscan a frikis. Entonces, el hambre de aprendizaje es una de esas cualidades de un friki, ¿vale? Es una de esas cosas que tiene que tener un programador que se quiera dedicar a esto profesionalmente. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes hambre de aprendizaje te da por actualizarte, te da por investigar cosas nuevas, te da por aprender el nuevo framework, te da por aprender una nueva forma de trabajar con algo, ¿vale? Entonces eso es muy, muy importante en un programador, así que lo marcamos con un sí o con un no, ¿de acuerdo? ¿Tienes hambre de aprendizaje? ¿Tienes ganas de aprender cosas? ¿Sí o no? Punto número 4. Un desarrollador profesional tiene atención a los detalles. Cuando tú eres desarrollador tienes que tener en cuenta muchas variables y tienes que tener intuición informática también. Es decir, tienes que tener la capacidad de relacionar diferentes conceptos y tienes que tener atención a los detalles de que si tú tocas algo en una parte del backend, a lo mejor jodes otra parte del frontend, ¿vale? O a lo mejor si tocas algo en la base de datos, jodes una funcionalidad que hay desarrollada. Entonces, tienes que tener ese tipo de atención a los detalles para no liarla y para escalar, por ejemplo, si estás trabajando en un proyecto, escalarlo de manera correcta, que no rompa nada de lo anterior que hay hecho, ¿vale? Por ejemplo, ese tipo de atención a los detalles. Uno tiene que ser detallista, fijarse en las cosas, fijarse en cómo va a quedar después, en qué va a romper, en si unos datos están bien validados o no, este tipo de cosas. ¿Tienes atención a los detalles? ¿Sí o no? Punto número 5, y enlazado un poco a esto, la capacidad de relacionar conceptos, ¿de acuerdo? Porque cuando tú vas aprendiendo y vas consiguiendo conocimiento y vas teniendo más experiencia, te das cuenta de que muchas cosas se pueden relacionar unas entre sí, ¿de acuerdo? Por ejemplo, los conocimientos de bases de datos te sirven mucho si eres desarrollador backend, ¿vale? Y están muy relacionados. Los conocimientos de sistemas operativos te sirven también para programar porque las rutas se manejan de manera diferente tanto en un lenguaje de programación como en la consola o como en Shell Script o lo que sea. Entonces, todo sirve y todo se relaciona de una forma u otra, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el frontend de una web se está relacionando con el backend también, de una manera u otra. La maquetación también depende de otras cosas y también se enlaza con otras cosas. Entonces, el poder relacionar conceptos, relacionar cosas, relacionar cosas de la programación y de la informática es importante y es una cualidad también importante porque imagínate que toca algo que rompe otra cosa o no has sabido relacionar bien un concepto o no has sabido unir dos tecnologías que pueden trabajar en conjunto. Así que a esto me refiero con relacionar conceptos. Entonces, ¿tú eres capaz de relacionar conceptos? ¿Eres capaz de mezclar tecnología? ¿Podría poner mil ejemplos? ¿Sí o no? Punto número 6, y enlazado un poco a lo anterior, tener pasión, ¿de acuerdo? ¿A ti te gusta esto realmente? Quiero preguntártelo personalmente, ¿a ti esto te gusta realmente? ¿Te parece algo divertido? Sobre todo esto, ¿te parece divertido? ¿Te parece un mundo atractivo? ¿Te parece algo de lo que te apetece vivir? ¿Sí o no? 7. Creatividad, ¿de acuerdo? La creatividad es muy importante en un desarrollador y no creatividad a nivel de diseño, sino creatividad a nivel de soluciones. A ver cómo lo explico sencillo para todos los públicos. Por ejemplo, te pueden pedir que desarrolles cualquier tipo de aplicación, cualquier cosa, cualquier funcionalidad. Y lo que es la creatividad, lo que me refiero es a la creatividad de cómo resolver un algoritmo, a la creatividad de cómo resolver un problema, un bug, etc. La creatividad me refiero a cómo encontrar el camino para hacer la mejor solución posible con las herramientas que tenga o teniendo en cuenta la funcionalidad que tienes que hacer, ¿vale? Esa es la creatividad a la que yo me refiero, la creatividad de solucionar problemas y de programar las cosas de la mejor manera posible. Tienes creatividad, eres capaz de sentarte delante del código y tener una funcionalidad que desarrollar y pensarla fluidamente, es decir, rápidamente que te venga cómo hacerlo, ¿de acuerdo? ¿Qué paso seguir? ¿Cómo diseccionar un problema para hacerlo rápido y para hacerlo de la mejor forma posible? ¿Vale? ¿Eres capaz de hacer esto? ¿Sí o no? Y el punto 8 sería la curiosidad, que está muy enlazado también con puntos anteriores. Es decir, tú eres curioso, te interesa saber cómo funcionan diferentes cosas, te interesa aprender nuevas tecnologías, te interesa ver cómo funciona por dentro algo, cómo funciona un software, cómo funciona la web, cómo funciona un nuevo framework, cómo funcionan las cosas. Tienes curiosidad por aprender y tienes curiosidad por ver cómo funcionan las cosas dentro del desarrollo. O mismamente cuando estás en una empresa y tienen un proyecto y tal, tú
te interesa o tienes curiosidad de saber cómo funciona o cómo lo han hecho? ¿Sí o no? ¿Vale? Contéstame. Pues una vez que tenemos la respuesta, ¿vale? Vamos a hacer el cálculo a ver qué nivel de cualidades de programador tiene. Imagínate que sacas 8 respuestas con un sí. Lo dividimos entre 8, que sería 1, y lo multiplicamos por 100, que sería un 100% de cualidades que cumples. Ahora bien, imagínate que has contestado a 5 de las cualidades que sí. Pues sería 5 entre 8, que sería 0,62 o por ahí, vale, lo multiplicamos por 100 y te saldría un 62,5 de cualidades que cumples, o de nivel de, sí, de nivel de cualidades para ser desarrollador profesional. Así que con que saquen más de un 5 o de un 50% en este test, aprobado, ¿de acuerdo? Con ese porcentaje. Así que ponte a ello, ponte a aprender, ponte a estudiar, ponte a trabajar. Y si empiezas hoy, te puedo asegurar que en 2 años vas a ser un crack y probablemente vas a estar viviendo de esto si es lo que tú quieres, ¿vale? Así que si quieres aprender desarrollo web, te dejo aquí abajo en la descripción del vídeo todos mis cursos para que puedas aprender de la mejor manera posible, guiado por mí, paso a paso y desde cero. Y nos vemos en el siguiente test, que es este. Dale clic aquí porque este test lo he subido hace poquito. Dale clic y nos vemos en este test, ¿vale? Dale clic, nos vemos en este vídeo. Chao.